estaba consciente. Buenas noches, tengan todos. Los que están conectados, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si tal vez alguien tenga alguna consulta que hacer respecto a lo que estamos avanzando. Esta es la segunda semana, la última del módulo, o tal vez algún comentario que quieran realizar. Bueno, muy bien, empezamos entonces la clase. Estamos ingresando a ver lo que es la determinación de los tributos, ¿no? La determinación de la deuda tributaria. Dentro del aspecto, o dentro de la rama del derecho tributario, obviamente es importante. Todo gira en torno de los tributos, en realidad, ¿no? Pero hay ciertos temas importantes que se tiene que llevar para poder comprender el fenómeno tributario, ¿no? En este caso habíamos visto el derecho tributario material y el derecho tributario formal. El derecho tributario material es un módulo que lo van a llevar el siguiente módulo es derecho tributario material, ¿no? Y el derecho tributario formal es el que vamos a ver, o el que estamos viendo. La determinación de la deuda tributaria es como el procedimiento por el cual, o el procedimiento establecido en la normativa por el cual se va a establecer lo que habíamos visto, si existe o no existe una deuda, quién es el obligado a pagar y cuál es el importe de la deuda. Ahora, las formas de determinación, de acuerdo al artículo 93 del Código Tributario, también lo habíamos visto, a través del sujeto pasivo, a través del sujeto activo y una forma de determinación mixta. El sujeto pasivo determina deuda a través de las declaraciones juradas que presenta, que son autodeterminaciones de la deuda tributaria, ¿no? Y qué mejor que el contribuyente sabe cuánto es lo que vende, qué es lo que vende, ¿no? Cuánto es lo que compra, cuál es el movimiento económico, cuál es la utilidad que percibe y demás, ¿no? Se presume en fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes lo suscriben, ¿no? Habíamos comentado en la anterior clase que la presunción, hay dos tipos de presunción en derecho, ¿no? Las presunciones que admiten prueba en contrario y las presunciones que no admiten prueba en contrario. Esta presunción a favor del sujeto pasivo es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque si bien el contribuyente o la normativa delega al contribuyente en primera instancia que pueda determinar la deuda tributaria, la administración tributaria en uso de sus facultades establecidas en ley puede verificar, ¿no? Comprobar, controlar, fiscalizar en todo caso, verificar, determinar si el contribuyente está cumpliendo correctamente con las obligaciones tributarias que tiene, ¿no? Y obviamente lo que va a verificar son las obligaciones tributarias materiales y formales. El incumplimiento de obligaciones tributarias materiales va a ser un indicio de que el contribuyente no está cumpliendo probablemente las obligaciones tributarias materiales, ¿no? Acá, respecto a al procedimiento de determinación a través del sujeto activo, hemos visto un procedimiento interno que es el procedimiento de rectificatoria, ¿no? Rectificatoria a través a favor del sujeto pasivo, que requiere autorización y que se puede llevar a cabo por una sola vez y hasta antes de que concluya el periodo de prescripción, actualmente 8 años, o hasta antes del inicio del procedimiento de determinación, ¿no? Y declaraciones juradas o el procedimiento de rectificatoria de la declaración jurada a favor del sujeto activo, que no requiere autorización y que se puede realizar varias veces, ¿no? Pero no va a tener validez, no se lo va a considerar una vez iniciado el procedimiento de determinación. Luego les había comentado algunos casos que
tienen relación con el procedimiento de rectificatoria de la declaración jurada, más que todo por son los errores que comete la administración tributaria al momento de verificar la solicitud de rectificatoria a favor del sujeto pasivo, ¿no? Confunde el procedimiento la administración tributaria y considera que es un procedimiento de determinación, cuando en realidad el procedimiento de rectificatoria simplemente es un procedimiento de verificación para comprobar si efectivamente el contribuyente cometió un error u omitió algún dato, ¿no?, que considera deba corregirse o rectificarse, ¿no? Ya habíamos iniciado a ver esta parte del procedimiento de determinación a través del sujeto activo, ¿no?, que tiene tres etapas claramente definidas. Cada acto administrativo tiene requisitos específicos establecidos por ley, ¿no? Y acá viene la importancia de haber visto la anterior clase, ¿sí?, ¿no?, lo que son los requisitos del acto administrativo, ¿no?, la diferencia entre nulidad de obrados, anulabilidad de obrados, o nulidad, perdón, y anulabilidad del acto administrativo. Los requisitos esenciales del acto administrativo y qué requisitos, la omisión de algunos requisitos de forma podrían generar la anulabilidad, ¿no? La nulidad no se puede convalidar, en cambio la anulabilidad sí se puede convalidar. Entonces, estos elementos de la nulidad, anulabilidad y también lo que nos puede informar a través de los datos estadísticos la autoridad de impugnación tributaria, nos va a dejar en claro que cuando la administración tributaria comete errores a momento de ejercer sus facultades, en este caso del procedimiento de determinación, una impugnación que pudiera generar el contribuyente podría desembocar o tener como resultado una nulidad, ¿no? La nulidad, si vemos los datos estadísticos, podríamos decir que la nulidad de obrados es la regla, ¿no?, en el resultado, ¿no? Y ya las otras formas de resolución llegarían a ser, podríamos decir, la excepción. Hay más procedimientos de impugnación que desembocan en nulidad de obrados que procedimientos que ingresan a ver el fondo de la problemática, ¿no? ¿Y esto qué significa también? Que la administración tributaria comete muchos errores, ¿no? Vulnera normativa, vulnera derechos del contribuyente. Y bueno, eso es lo que vamos a ver la clase de hoy con estos ejemplos, con los ejemplos que vamos a ver. La orden de verificación o fiscalización es el acto administrativo inicial por el cual se da inicio al procedimiento de determinación y va a ser el acto administrativo por el cual se va a delimitar el campo de acción de la administración tributaria, ¿no? Va a delimitar qué es lo que va a verificar, ¿no? Va a delimitar los aspectos, ¿no? ¿Qué va a verificar? Va a verificar el crédito fiscal, tal vez el débito fiscal en el IVA, ¿no? El débito fiscal IVA con la incidencia en el débito, bueno, en los ingresos no declarados también con el IT, ¿no? Todo esto se va a definir en la orden de verificación o fiscalización. Ya la administración tributaria va a decidir bajo sus facultades discrecionales, ¿no?, regladas obviamente, va a decidir si al contribuyente se le va a hacer una orden de verificación interna, externa, o una orden de fiscalización parcial o total, ¿no? Bueno, acá recordando lo que habíamos visto en la anterior clase, la administración tributaria no juega los dados al momento de elegir a qué contribuyente va a iniciar un procedimiento de determinación, ¿no? La administración tributaria tiene una unidad de inteligencia fiscal, tiene los datos que proporcionan los propios contribuyentes, que proporcionan terceros informantes, y en función a eso va a decidir realizar a un contribuyente un procedimiento específico. Me animaría a decir que las órdenes de fiscalización total, parcial, son exclusivamente para contribuyentes que, para grandes contribuyentes, podríamos decir, o para situaciones económicas en las cuales la administración tributaria podría determinar una deuda tributaria importante. No valdría la pena realizar un procedimiento, una orden de fiscalización o un dependiente, ¿no?, que está sujeto al RSE IVA, ¿no? Para ese tipo de contribuyentes se hace simplemente una orden de verificación interna. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una orden de verificación o fiscalización y su clasificación en cada uno de aquellos? Es simplemente el alcance, ¿no? El alcance. Y esto tiene relación con
el artículo 68 de los derechos del contribuyente, porque el contribuyente tiene derecho a conocer la naturaleza y el alcance de los procedimientos de determinación en los cuales es parte, ¿no? Interna, externa, parcial, total, delimitan el campo de acción de la administración tributaria. La administración tributaria tiene ya información, indicios, ¿no?, de que el contribuyente no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias, pero, bueno, también va a requerir información al contribuyente para que pueda corroborar estos indicios, estas sospechas que tiene, ¿no? Y para eso, a momento de notificar con la orden de verificación o fiscalización, va a otorgar un plazo para la presentación de la documentación. 5 días en la interna, 10 días en la externa, 15 días en la parcial y 15 días en la total, ¿no? Por normativa, estamos viendo la RND 10.0032-16, estamos analizando solamente el procedimiento de determinación que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Nacionales. Por normativa, este plazo se puede ampliar, ¿no? 5 días para la verificación interna, 5 días para la externa, 15 días para la parcial y para la total, ¿no? Puede haber una ampliación de plazo. Pero la ampliación de plazo tiene que ser a solicitud expresa por parte del contribuyente, a través de una nota. En otras palabras, el contribuyente tiene que solicitar la ampliación. Ahora, la presentación de documentación, ya que hemos visto la obligación, ya que clasificamos, ya hemos visto qué tipo de obligación es, la podemos clasificar como una obligación tributaria formal, ¿no? La presentación de la documentación, la administración tributaria le requiere. Ahora bien, cualquier incumplimiento de la normativa siempre representa una consecuencia jurídica, en este caso la imposición de una sanción. Y habíamos visto este cuadro donde se identifica que no es lo, hay una diferenciación al momento de sancionar al contribuyente, ¿no? No es lo mismo no entregar ninguna documentación que entregar de forma parcial o que entregar la totalidad, ¿no? Pero de manera tardía, ¿no? Hay una diferencia también para sancionar a personas naturales y a personas jurídicas, ¿no? La propia normativa tributaria considera, ¿no?, que una persona jurídica tiene mayores obligaciones que cumplir, como su obligación es mayor, ¿no? Entonces también la sanción va a ser mucho mayor. Hay una diferencia, ¿no? Ahora, los requisitos de la orden de fiscalización o verificación son el número de orden de fiscalización, no todas las órdenes tienen un número, el lugar y fecha de emisión, el nombre o razón social del sujeto pasivo del contribuyente, el número de identificación tributaria o cédula de identidad. Este último caso, en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. ¿Esto qué significa? Que no es un óbice para la administración tributaria, no es un obstáculo para la administración tributaria iniciar un procedimiento de determinación a un contribuyente que no está inscrito, ¿no? Podría obtener información la administración tributaria e iniciar un procedimiento de determinación a aquellos contribuyentes que perfeccionan el hecho generador de algún impuesto, de algún tributo, entonces, pero no están inscritos y no están pagando. Un ejemplo claro podría señalar lo que es los propietarios de bienes inmuebles, ¿no?, que no emiten factura o que no emiten nota. Factura, ¿no? Tiene una denominación. Pero en estos casos podría ser, es el propietario del bien inmueble podría ser sujeto a una denuncia, ¿no? Y la administración tributaria denuncia por no emisión de factura y la administración tributaria podría iniciar un procedimiento de determinación de ese tipo de contribuyentes, ¿no? Es más, cuando existe una denuncia por no emisión de factura, generalmente la administración tributaria verifica, ¿no?, y puede, en función a esto, hacer un procedimiento o iniciar un procedimiento de determinación. El inciso E es el alcance del proceso de determinación, el impuesto, el periodo, la gestión y los elementos y hechos que abarcan la orden de fiscalización o verificación, ¿no? Este es el aspecto de fondo, ¿no? Este es el tema de fondo, documento, facturas, recibo de alquiler, ¿no? Muchas gracias, licenciado Candia. Los tres actos administrativos que vamos a verificar, vamos a identificar requisitos de forma y requisitos de fondo, ¿no? Bueno, ya algunos podríamos discutir y decir, bueno, este podría ser un requisito de fondo, este podría ser un requisito de forma, ¿no? Y ¿para qué haríamos este análisis? Simplemente para verificar si la ausencia de este requisito, bueno, pues podría ser una causal de nulidad o una causal de anulabilidad del acto administrativo, ¿no?
La dirección o domicilio registrado en el padrón de contribuyentes cuando se encuentre inscrito, dice, ¿no? En el caso de no estar inscrito, nuevamente el domicilio que obtenga la administración tributaria por medio de información de terceros, ¿no? Esto ratifica el hecho de que no es necesario que el contribuyente esté inscrito para que la administración tributaria pueda iniciar el procedimiento de determinación. La identificación de él o los servidores públicos actuantes, ¿no? Quienes van a realizar la fiscalización. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a los derechos que tiene el contribuyente establecidos en el artículo 68 del Código Tributario, el sujeto pasivo puede ir a la administración tributaria para requerir información a estos servidores públicos, ¿no? Para que les expliquen en qué consiste, qué es lo que tienen que presentar y demás, ¿no? La administración tributaria está en la obligación de poder de informar al contribuyente. Sé que en la realidad podrían los servidores públicos no ejercer o no cumplir con esta obligación, pero depende mucho también del contribuyente que puede ejercer y reclamar el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y finalmente la firma y sello del gerente distrital y el jefe del departamento de fiscalización, ¿no? Más adelante les voy a explicar o vamos a ver a grosso modo cuál es la estructura de la administración tributaria del servicio de impuestos, en este caso las gerencias operativas, ¿no? Las gerencias distritales, gerencias GRACO. Entonces, estos son los requisitos que debe cumplir cualquier orden de verificación o fiscalización indistintamente. Ahora bien, hemos visto acá en el cuadro de incumplimiento de deberes formales relacionados al procedimiento de determinación. En el caso de que el contribuyente llegue a infringir su obligación formal de presentar documentación requerida en el procedimiento de determinación, bueno, pues también hay unos requisitos o un acto administrativo, ¿no? Un acta de por contravenciones tributarias que la administración tributaria tiene que emitir, ¿no? Y estas actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación también tienen unos requisitos específicos. Por ejemplo, el número de acta, lugar y fecha de emisión, nombre, razón social, el NIT, el número de orden de fiscalización o verificación, el acto u omisión que origina la contravención, ¿no? En este caso, la administración tributaria tendría que elegir entre uno de estos, ¿no? En función a lo que ha sucedido, ¿no? Si el contribuyente no ha presentado ninguna documentación, si ha entregado parcial o entregó la totalidad, pero de manera tardía, ¿no? La norma específica infringida, que es básicamente esta RND, ¿no? El anexo número 1, ¿no? Tendría que identificar el 4.1, el 4.2, el 4.3. La sanción aplicada, nuevamente aquí hemos visto que es dependiendo qué tipo de conducta o qué tipo de infracción ha cometido el contribuyente, el nombre completo de los servidores públicos, ¿no? Acá podríamos señalar que algo importante acá en el acto inicial es la presentación de la documentación que el contribuyente pudiera tener en su poder ese momento, ¿no? Los plazos también es muy importante el cómputo de plazos para no incurrir en las sanciones, ¿no? Y la ampliación, ¿no? La ampliación de plazos. Si el contribuyente está todavía recabando la información, ¿no? Entonces sería importante que el contribuyente solicite una ampliación, así la administración tributaria tiene la obligación de aceptar, ¿no? En los días establecidos por normativa, ¿no? Y así podrían obtener o buscar toda la información necesaria que está pidiendo la administración tributaria para poder de alguna forma, ¿no? Ya iniciar lo que es la defensa o iniciar lo que es programar, ¿no? En realidad es verificar cuando la administración tributaria inicia el procedimiento de determinación e identifica cuáles van a ser los aspectos sujetos a determinación, el contribuyente ya, o el asesor, en este caso el contador o el abogado que está a cargo de la defensa, qué sé yo, ¿no? Ya más o menos, y el propio contribuyente ya sabe más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Entonces ya tendría que estar preparando qué documentación, qué información va a presentar. Ahora, algunas problemáticas que han surgido producto de la interpretación de la normativa que han sido resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Por ejemplo, los plazos menores a 10 días deben computarse siempre en días y horas hábiles, no siendo posible legalmente que la administración tributaria otorgue plazos de momento a momento. Esta problemática surgía antes de la emisión de esta RND 1032-16,
No, porque antes la administración tributaria en el procedimiento de determinación podía otorgar al contribuyente 72 horas, ¿no? 48 horas para que presente la documentación. No existía, como actualmente tenemos, unos plazos regulados por normativa reglamentaria, ¿no? Era más sujeto a, qué sé yo, una facultad discrecional por parte de la administración tributaria, ¿no? Que podría otorgar en ocasiones caprichosamente muy poco tiempo para que el contribuyente pueda presentar la información, ¿no? Y de esta forma también generar algún tipo de multa o sanción por la no presentación de la información. En todo caso, esto ya no se llega a aplicar, pero de todas formas, si en algún procedimiento de determinación la administración tributaria pretendiera aplicar, qué sé yo, días en horas, ¿no? 40, se le otorga 72 horas, 48 horas, eso está fuera del marco normativo, ¿no? No existen plazos en horas en materia administrativa tributaria, por lo menos. O en el caso de que el contribuyente solicite ampliación de plazo, la administración tributaria no podría otorgarle un plazo en horas, ¿no? Tiene que ser siempre en días establecidos específicos, ¿no? Esta otra sentencia, la 214/2017, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, establece un principio que habíamos visto anteriormente, ¿no? El principio de non bis in idem, que es el no dos veces por el mismo hecho, ¿no? Y esta situación sí podría ocurrir y había que estar atentos, ¿no? Para poder reclamar, ¿no? Para poder solicitar que se deje sin efecto una sanción cuando ya ha sido sancionado en una anterior vez, ¿no? ¿Qué dicen? Resguardo de la garantía del non bis in idem, no corresponde que la administración tributaria sancione en dos oportunidades el incumplimiento al deber formal de presentación de toda la información cuando ésta ya fue requerida y sancionada en una primera oportunidad en el mismo procedimiento de determinación, ¿no? O sea, hemos visto, ¿no? La administración tributaria tiene acá las facultades para solicitar información, ¿no? Dependiendo cuál sea el alcance, puede pedir las facturas específicas, libros de compras y ventas, estados financieros, qué sé yo, medios de pago y demás. Cinco cosas podría solicitar. ¿Qué pasa si el contribuyente de esas cinco cosas presenta dos? Bueno, pues ya se ha generado una multa, ¿no? Porque está presentando de manera parcial. Pero la administración tributaria no significa que solamente pueda pedir una vez o requerir una sola vez la información dentro del procedimiento de determinación. Podría requerir dos, tres, varias veces. En realidad no existe un número de veces que la administración tributaria podría requerir información dentro del procedimiento de determinación, ¿no? En uso de las facultades que tiene la administración tributaria establecidas en el 66 y 100, ¿no? Del Código Tributario podría requerir varias veces. Ahora, pero acá la lógica de esta sentencia es que si ya ha sancionado la administración tributaria en una oportunidad de la no presentación de una documentación ya solicitada y el contribuyente solicita nuevamente o la administración tributaria solicita nuevamente esa documentación y el contribuyente no la presenta, ya no podría sancionar una vez más, ¿no? Ese es básicamente lo que podríamos rescatar de esa sentencia, ¿no? No dos veces o no dos sanciones por el mismo hecho o por el mismo incumplimiento al deber formal. Entonces, estar atentos de que la administración tributaria, si bien puede requerir la misma documentación, la misma documentación solicitada anteriormente, ¿no? Ya no podría sancionar una vez más. Este mismo principio aplicado a otra situación, vulneración de la garantía del non bis in idem cuando se configura la triple identidad en la imposición de una sanción por el incumplimiento de la obligación formal de presentar toda la información requerida por la administración tributaria en dos procedimientos de determinación con el mismo alcance a un mismo contribuyente. Entonces, en estas circunstancias, en esta sentencia, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, el sujeto pasivo fue objeto de un procedimiento de determinación, podríamos decir, se ha verificado el IVA y el IT de enero a abril de la gestión 2018, una orden de verificación externa, podríamos decir, que le han notificado para verificar el IVA y el IT de enero a abril 2018, pero posteriormente le notifican con una orden de fiscalización de la gestión 2018, es decir, toda la información o todos los impuestos que está obligado a tributar el contribuyente, pero de una gestión fiscal, en este caso de la gestión 2018. Entonces,
Si en el procedimiento si en la orden de verificación externa ya se le ha sancionado al contribuyente por la no presentación de la documentación requerida en ese procedimiento, en la orden de fiscalización, cuando ya se está requiriendo la misma documentación, ya no se le podría sancionar una vez más, ¿no? Pero esto ya no es parte, ya no es como en este ejemplo que hemos puesto que sea dentro del mismo procedimiento. Acá ya tenemos dos procedimientos. Pero que tienen relación, es el mismo sujeto pasivo, ¿no? Pero que tienen relación con algunos periodos fiscalizados e impuestos fiscalizados. Muy bien, tenemos otro ejemplo acá, la sentencia 39-2016, ¿no? Que establece la nulidad de la orden de fiscalización o verificación por la ausencia o por la firma, perdón, por la firma de un servidor público que a la fecha de emisión de dicho acto administrativo ya había cesado en sus funciones, ¿no? Acá hemos visto nuevamente los requisitos de la orden de fiscalización o verificación y tenemos como un requisito la firma y el sello del gerente distrital o Graco, ¿no? Entonces, la firma del gerente distrital o Graco, bueno, pues llegaría a ser un requisito de fondo, ¿no? Porque solamente la firma de la autoridad competente puede dar legalidad del acto administrativo, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya firmado, en este caso, ¿cuál ha sido la problemática? Es que se ha generado la orden de verificación, la fiscalización, pónganse el día de hoy, el 9 de, o pongamos el ejemplo. El día de mañana, 10 de octubre, no, 10 de noviembre de 2020, se ha generado la orden de verificación, de fiscalización, pero el gerente que lo firma, el gerente distrital, fue cesado en sus funciones el día 9, es decir, el día de hoy, ¿no? Entonces, esa orden de verificación obviamente no tiene validez porque no ha sido firmado por una autoridad competente. Bueno, ahora que estamos en épocas, en tiempos de cambio de gobierno, no, obviamente las autoridades, ya tenemos un nuevo ministro de Economía y el ministro de Economía va a designar un nuevo presidente de impuestos, el nuevo presidente de impuestos va a nombrar nuevos gerentes y demás, ¿no? Entonces, ¿es algo que podría suceder? Bueno, sí, ¿no? Es un caso muy particular, ¿no? Que un gerente, que una autoridad de una gerencia distrital o una gerencia operativa llegue a firmar un documento, una orden de verificación, a sabiendas de que ya ha cesado en sus funciones, ¿no? Entonces, esta es una situación muy particular, pero bueno, ha ocurrido, ¿no? Y finalmente, la presentación de fotocopias simples de las facturas requeridas en un procedimiento de determinación no implica incumplimiento al deber formal por no presentación de toda la información requerida por la administración tributaria, por lo que no corresponde multa alguna, ¿no? Entonces, acá, si la administración tributaria en el procedimiento de determinación requiere al contribuyente la presentación de facturas, ¿no? Si el contribuyente presenta facturas en fotocopias, entonces está cumpliendo con su obligación de presentar la información, ¿no? Entonces no podría sancionársele por la ausencia o por la no presentación de la documentación, ¿no? Ahora, yo les voy a pasar muchas de las sentencias que estamos revisando porque simplemente acá estamos haciendo un resumen o estamos extractando la parte más importante de la sentencia, ¿no? Yo les recomiendo mucho que puedan leer jurisprudencia. Yo sé que ustedes tienen un área, bueno, el área que ustedes manejan es un área contable, ¿no? Pero si están en este diplomado inscritos es precisamente porque quieren ampliar sus conocimientos. Y yo lo que podría recomendarles es que lean jurisprudencia, lean precedentes administrativos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos el Código Tributario, tenemos la Ley 843, pero se entiende de mejor manera la normativa cuando ya se ha aplicado a un caso concreto, ¿no? Además, ¿cuál es la lógica de las sentencias que emite el Tribunal Supremo? Una autoridad no puede resolver de diferente forma hechos similares, ¿no? Entonces, estas problemáticas que suceden, esta problemática controversia entre Estado y contribuyente que son resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia, por la Autoridad de Impugnación Tributaria, son reiterativas, ¿no? Hay situaciones o sentencias muy específicas, muy aisladas tal vez, como el caso de la nulidad por la no firma o por la firma cuando ya ha cesado en sus funciones. Es un caso muy particular, pero por ejemplo los otros casos se reiteran, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Es importante, ¿por qué? Porque ya podemos adelantar un posible resultado.
¿no? Por lo menos los abogados sí estamos en la obligación de conocer los fallos que emite el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Autoridad de Impugnación Tributaria, porque ya adelantamos un posible resultado, ¿no? Y le decimos al cliente si podemos obtener, si podemos ganar, no podemos ganar, es decir, ¿no? Adelantar, verificar este hecho. Ahora, como les digo nuevamente, ustedes, yo sé que ustedes son de ramas financieras, ¿no? Auditoría, contabilidad y demás. Pero, por ejemplo, yo sé que ustedes lo conocen al licenciado Roberto Vizcafé, que es uno de los excelentes profesionales que tenemos, catedráticos también, que él maneja perfectamente, ¿no? Jurisprudencia. Creo que también ha estudiado Derecho y ahora también incluso es abogado, ¿no? Pero él maneja, él se defiende, él conoce los casos, pero tal vez no vea esta parte más de procedimiento, de aplicación normativa, pero sí conoce, por lo menos, jurisprudencia en temas técnicos, ¿no? Que es importante. Por eso yo les repito nuevamente, es importante conocer. La vista de cargo. Hasta acá, tal vez alguien tiene alguna consulta, algún comentario que realizar. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Quería hacer una consulta. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya, quería hacer una consulta. Dentro de una orden de verificación externa o interna, al margen de lo que estuviera previsto dentro de del cumplimiento de la formalidad, que sería la presentación, por ejemplo, ¿podría surgir otro tipo de sanción, por ejemplo? Por decirle, me han pedido los libros de compras y ventas. Estos no están foliados ni notariados como se requería anteriormente. Entonces, ¿podría dar origen a otro tipo de sanción, ¿no? ¿O estaría dentro de lo que establece la resolución normativa? Ya. Sí, en realidad se hay contribuyentes. Bueno. Dentro del procedimiento de determinación, dependiendo del alcance del procedimiento de determinación, la administración tributaria podría verificar el cumplimiento de la obligación tributaria formal, en este caso la presentación del libro de compras y ventas, y las formalidades que implica la presentación del libro de compras y ventas, ¿no? Entonces, no necesariamente en el procedimiento de determinación se va a sancionar al contribuyente con lo que hemos visto acá, ¿no? Con esto. Esto es estrictamente dentro del procedimiento de determinación, sí, ¿no? Para la presentación de la información. Pero también la administración tributaria podría sancionar al contribuyente por la ausencia o por la falta de presentación del libro de compras y ventas y podría sancionarlas dentro del procedimiento de determinación y emitir lo que es el acta de infracción, ¿no? Obviamente acá este acta de infracción, como lo dice, bueno, por los requisitos que podemos ver, tiene la obligación de especificar, ¿no? Cuál es la contravención que ha infringido el contribuyente, cuál es la norma específica y cuál es la sanción. Entonces, sí se podría, ¿no? Pero ya tendríamos que ver cuál es la otra normativa o cuál es la normativa sancionatoria que establece qué requisitos se tienen que cumplir para la presentación del libro de compras y ventas y demás, ¿no? Pero no existe un óbice para que no se pueda verificar esto. Ahora, lo que sí tendríamos que ver es si estas otras multas que se está generando el contribuyente tienen relación con el alcance, ¿no? Con el alcance del procedimiento de determinación. Porque no es coherente o no llegaría a ser coherente que la administración tributaria llegue a sancionar el incumplimiento de obligaciones tributarias formales de aspectos que no están dentro del alcance, ¿no? Y el alcance, vamos a ver en otros ejemplos más adelante, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la administración tributaria en ocasiones, de manera incongruente, pretende establecer reparos fuera del alcance, ¿no? Y acá, por ejemplo, si la administración tributaria solicita información, documentación, que no está dentro del alcance de la fiscalización o verificación, entonces el contribuyente tampoco tiene la obligación de presentar, ¿no? Y si no presenta, obviamente justificando en una nota por qué no está presentando, porque está fuera del alcance de la orden de verificación o fiscalización, no tendría por qué sancionársele al contribuyente,
¿no? O sea, la administración tributaria tiene las facultades para poder iniciar otro procedimiento, tal vez un poco más amplio o tal vez respecto a lo que ha verificado la administración tributaria. Y es más, cuando la administración tributaria inicia estos procedimientos, en ocasiones se encuentra otro tipo de irregularidades y también puede iniciar otros procedimientos, ¿no? No estoy seguro, pero hasta cuántas gestiones la administración tributaria podría iniciar. Creo que hay una política también de que tampoco es, pues, hacerle la vida imposible al contribuyente, ¿no? Sino iniciarles tal vez unas, pero he visto, por lo menos en mi experiencia, he visto que se le hace por lo menos 3 fiscalizaciones y demás, ¿no? Pero creo que más allá, no. Bueno, entonces espero haber respondido la consulta. Tal vez alguien más tenga alguna consulta, algún comentario que realizar. Sí, les escucho. Bueno, y aprovechando este pequeño paréntesis, pedirles mil disculpas por las clases anteriores. Yo, en mi, qué sé yo, tenía la idea, la verdad es que me ha faltado revisar los horarios, tenía, o sea, estaba en mi cabeza que las clases eran de 19:30 a 21:30, ¿no? Eso estaba en mi cabeza y fue un error mío no revisar, qué sé yo, los horarios que me han mandado la fundación. Y bueno, las clases son hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, les pido mil disculpas por haber ampliado media hora las clases anteriores, pero bueno, ya estas 3 clases que tenemos vamos a pasar en el horario establecido, ¿no? Sé perfectamente que todos tienen actividades que realizar y que están haciendo un esfuerzo para poder pasar las clases, ¿no? Les pido mil disculpas y esta semana pasamos en el horario que corresponde. Bueno, ahora viendo lo que es la vista de cargo, ¿no? La administración tributaria en el inicio del procedimiento de determinación ya tiene la información, ¿no? El inicio establece el alcance del procedimiento de determinación y la administración tributaria ya tiene ciertos indicios, ya tiene cierta información para poder establecer de manera preliminar los reparos, ¿no? Y si el contribuyente obviamente presenta documentación, y en ocasiones presenta, en ocasiones no presenta, ¿no? Entonces, ya tiene la información suficiente como para poder establecer la vista de cargo, ¿no? Y los aspectos importantes de la vista de cargo es básicamente determinar la base imponible, ¿no? La determinación de la base imponible va a ser un elemento importante, un elemento trascendental dentro de este acto administrativo, ¿no? Ya sea sobre base cierta o base presunta, ¿no? La determinación de la base imponible va a poder, con la determinación de la base imponible y la información que se tiene, ya se va a poder realizar una liquidación previa, es decir, una determinación preliminar de qué es lo que el contribuyente debió pagar, ¿no? O qué es lo que no cumplió, y la cuantificación, ¿no? Es decir, cuánto es lo que no pagó, que es básicamente lo que habíamos dicho, uno de los objetivos principales, que es la cuantificación. El tributo tiene un aspecto económico, un aspecto monetario, ¿no? Entonces, la finalidad de este procedimiento es verificar cuánto es lo que el contribuyente debió pagar, ¿no? Y obviamente esta vista de cargo ya establece, ¿no? Ya va a ser, es la base, ¿no? Para la emisión de la resolución determinativa. Ahora bien, la ley 2492, el Código Tributario, establece que la fiscalización o la verificación inicia desde la orden de verificación o fiscalización hasta la vista de cargo, ¿no? Y bueno, pues ya después de la emisión de la vista de cargo, bueno, según el Código Tributario, con la vista de cargo concluye el procedimiento de fiscalización, ¿no? Y bueno, ya una vez notificada la vista de cargo, se apertura un plazo de un periodo de 30 días para presentar descargos. Y bueno, pues en la resolución determinativa simplemente se tendría que valorar, ¿no? La documentación, los descargos y bueno, pues confirmar o tal vez levantar los reparos establecidos, ¿no? Ahora, nuevamente, un aspecto importante de la vista de cargo va a ser la determinación de la base imponible. Tenemos dos bases, base cierta, base presunta, ¿no? Y ahora bien, también hay que hacer una aclaración acá, porque hay dos tipos de bases imponibles. Bueno, una base imponible que se aplica al tributo como tal,
¿no? Y hay una base imponible que se aplica al procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no podríamos hablar cuando el contribuyente determina deuda tributaria en la declaración jurada que lo haga sobre base cierta o sobre base presunta, ¿no? Entonces, hay una base imponible que está dentro de la relación jurídico-tributaria que habíamos visto, ¿no? El elemento cualitativo, hecho generador, sujeto pasivo, elemento cuantitativo, base imponible, alícuota, elemento temporal, el perfeccionamiento del hecho generador, periodo de liquidación, el elemento espacial, principio de territorialidad y el sujeto activo, ¿no? Esa base imponible es una base sustantiva, podríamos denominarla así, pero tiene que ver respecto al tributo. Todos los tributos tienen una base imponible, ¿no? O sea, hay una unidad de medida en la cual se puede aplicar la alícuota respectiva. Pero esta base imponible ya es procesal, ¿no? Podríamos decir que es una base imponible procesal, porque es producto del procedimiento de determinación. Entonces, esta base imponible se divide en dos, base cierta, base presunta, ¿no? Ahora bien, la regla es la siguiente, ¿no? La administración tributaria siempre tiene que apuntar a base cierta. Es la regla, ¿no? Y base cierta se le aplica siempre y cuando la administración tributaria tenga la información y o documentación suficiente, ¿no? Para que de manera directa e indubitable, es decir, sin lugar a dudas, pueda conocer el hecho generador del tributo, ¿no? Entonces, nuevamente estamos reconociendo, ¿no? Cuál es la importancia del derecho tributario formal respecto al derecho tributario material. El hecho generador es parte del derecho tributario material, ¿no? Pero el derecho tributario formal, en este caso el procedimiento de determinación, va a ayudar a la administración tributaria a conocer si efectivamente se ha perfeccionado el hecho generador del tributo o no. Ahora, la base imponible sobre base presunta, ¿no? Si la administración tributaria por algún motivo no pudo determinar la base imponible sobre base cierta, ¿no? Pero tiene que ejercer sus facultades, es decir, tiene que agotar las facultades establecidas en la ley, ¿no? Para poder conocer toda la información respecto al perfeccionamiento del hecho generador. Ahora, cuando no ha podido conocer, cuando no tiene toda la información suficiente para poder realizar, luego de agotadas sus facultades, ¿no? Recién puede apuntar a la determinación, o pues, recién podría elegir la base imponible sobre base presunta, ¿no? Pero cuando hablamos de base presunta es porque existen ciertos indicios y presunciones respecto al perfeccionamiento del hecho generador del tributo. ¿Y por qué la administración tributaria tiene que agotar todas sus facultades? Porque vamos a ver en impugnaciones, cuando no realiza su trabajo la administración tributaria, o como alguna vez yo había visto, ¿no? Cuando el servidor público tiene flojera administrativa de ejercer sus facultades, lo más probable es que se anulen obrados, ¿no? La base imponible va a ser objeto siempre de, bueno, no objeto siempre, sino es un punto muy importante al cual el contribuyente siempre llega a atacar, ¿no? Siempre ataca la determinación de la base imponible, o es un aspecto que generalmente se ataca, ¿no? Porque la administración tributaria no ha agotado sus facultades, porque ha elegido base cierta cuando debió ser base presunta, o bueno, pues viceversa, ¿no? Ahora, el Código Tributario establece en qué situaciones puede elegirse la determinación de la base imponible sobre base presunta, ¿no? Podríamos revisar, no la totalidad porque es amplio, pero sin embargo algunas causales simplemente para que esto quede comprendido, ¿no? El artículo 44 dice, ¿no? Circunstancias para la determinación sobre base presunta. La administración tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta solo cuando, habiéndolo requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial cuando se verifique al menos algunas de las siguientes circunstancias relativas a este último, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de circunstancias.
Pero, por ejemplo, que no se haya inscrito el contribuyente, que no presenten las declaraciones juradas u omitan datos básicos en la presentación de las declaraciones juradas, que asuman conductas que en definitiva no permita la iniciación o desarrollo de las facultades de fiscalización, que no presenten libros, registros contables, el numeral quinto, que se den algunas de las siguientes circunstancias, ¿no? Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, registros de compras o gastos o de servicios, gastos o servicios no realizados o no recibidos, omisión o alteración en el registro de existencia que deban figurar en los inventarios, no cumplan con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, alterar información tributaria contenida en medios magnéticos, existencia además de un juego de libros contables, destrucción de documentación contable, la sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres. En definitiva, ¿qué dice el numeral 6? Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones o cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta, ¿no? O sea, primero, la administración tributaria debe agotar sus facultades de investigación para poder determinar la base imponible sobre base cierta, ¿no? En el caso de que no pueda, ya sea por, bueno, en este caso sí, necesariamente va a ser por la falta de proporción de información por parte del contribuyente o la información que el contribuyente está pretendiendo presentar no es fidedigna, ¿no? Es decir, existen serias dudas respecto a la veracidad de esa información. En esos casos sí puede la administración tributaria elegir el método de determinación de la base imponible sobre base presunta. Ahora, según la normativa reglamentaria, ¿cuáles son los requisitos de la visa de cargo? ¿No? Primero, número de visa de cargo, lugar y fecha de emisión. Los mismos anteriores, ¿no? No hay mucha diferencia en realidad. Número de orden de fiscalización, los mismos anteriores, perdón, me refiero a la orden de verificación, ¿no? El alcance del proceso de determinación, obviamente este ya es un requisito que se viene arrastrando de la orden de verificación o fiscalización. Y acá un requisito de fondo. Y estrictamente del procedimiento de la vista de cargo, va a ser la justificación del tipo de determinación, ¿no? Tiene que justificar la administración tributaria. Y obviamente la justificación va a ser un motivo de impugnación, ¿no? ¿Por qué ha elegido base cierta? ¿Por qué ha elegido base presunta? ¿No? Tiene que estar debidamente explicado en la vista de cargo cuál de los dos ha elegido, ¿no? Y vamos a ver por qué la importancia un poco más adelante. Los hechos, los actos, los datos, los elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación provistas por las declaraciones del sujeto pasivo tercero responsable de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, ¿no? Además de la normativa contravenida que corresponda a cada observación. Bueno, acá podríamos decir, ¿no? Hay una normativa que establece las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? El accionar del contribuyente, ¿no? Tendría que estar debidamente explicado en la visa de cargo, ¿no? ¿Qué es lo que el contribuyente omitió declarar? ¿Qué es lo que el contribuyente declaró pero no es correcto, ¿no? ¿Dónde radica el incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente? ¿Y cuál es la normativa que respalda esas obligaciones tributarias, ¿no? Básicamente es eso. ¿Y qué pruebas demuestran que el contribuyente efectivamente no ha cumplido con sus obligaciones tributarias? ¿No? Es la fundamentación como tal, ¿no? El por qué el contribuyente cometió esto y por qué esta situación o este accionar del contribuyente está, qué sé yo, establecido en la norma y qué es lo que está incumpliendo. Por otro lado, la base imponible expresada en bolivianos, ¿no? La liquidación, la base imponible. En bolivianos, la calificación preliminar de la conducta atribuible al sujeto pasivo debiendo dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el proceso correspondiente. Bueno, la conducta del contribuyente en el procedimiento de determinación va a ser de dos tipos, ¿no? Y básicamente tienen que ver con las obligaciones, con las obligaciones tributarias del contribuyente, la obligación tributaria material y formal, ¿no?
La calificación de la conducta por el incumplimiento a la obligación tributaria material va a ser omisión de pago, ¿no? Que es el artículo 165 del Código Tributario, nos señala cuál es la sanción por el incumplimiento a la obligación de pago del contribuyente, el 100% de lo que debió pagar, ¿no? Esa es la repercusión o esa va a ser la consecuencia por el incumplimiento a la obligación tributaria material. Ahora ya depende cuál sea la deuda establecida preliminarmente, la sanción va a ser el 100%, ¿no? Si la deuda tributaria fue 1 millón, la sanción es 1 millón, ¿no? Bueno, ahora, las otras conductas del contribuyente podrían ser el incumplimiento a las obligaciones tributarias formales, que ya hemos visto acá, ¿no? Que hemos visto, podrían ser los que están específicamente relacionados con el procedimiento de determinación. Y otros, como nos ha aclarado con la pregunta el licenciado Candia, que podrían ser también por otros deberes formales, como la no presentación del libro de compras, o tal vez alguna omisión en la presentación del libro de compras, o tal vez algún error que está sujeto a sanción también, ¿no? Entonces, podrían ser de esas dos. Podría realizarse estas calificaciones de las conductas, perdón, voy a conectar mi cargador, se me va a apagar mi máquina, un momentito. Muy bien, la calificación de la conducta, un aspecto también central, ¿no? La liquidación previa de la deuda tributaria, ¿no? La determinación por la administración tributaria. La fecha de emisión por impuesto, es decir, la liquidación, ¿no? En el procedimiento en la visa de cargo, va a haber cuadros, va a haber los elementos de la deuda tributaria, por ejemplo, el tributo omitido, el mantenimiento de valor, ¿no? El interés, y también, bueno, podría estar la sanción, ¿no? Tendría que estar la sanción también, ¿no? La liquidación de la deuda tributaria. Tengo una vista de cargo, una orden de verificación y fiscalización que también podría mostrarles para poder corroborar todos estos datos, ¿no? Pero primero terminemos esta parte y yo les voy a mostrar después, ¿no? Incluso también les podría enviar como material para que ustedes puedan tener y ver, en fin, cómo es en el ámbito real, ¿no? Una orden de verificación, fiscalización, una vista de cargo y una resolución determinativa. Otro requisito de la vista de cargo va a ser el plazo y el lugar para la presentación de los descargos, ¿no? El plazo y el lugar, bueno, el plazo son 30 días que se tiene para que el contribuyente pueda presentar los descargos que hagan a su derecho a la defensa, ¿no? Y bueno, los descargos vamos a ver que no necesariamente van a ser documentación, porque también podría ser interpretación de la norma, ¿no? Prescripción y demás. Y finalmente está la firma y el sello del gerente distrital o GRACO, ¿no? Que le da validez al acto administrativo. Ahora, acá, ¿no? Los descargos a la vista de cargo podrían ser, por un lado, podría ser documentación, ¿no? Podría ser simplemente argumentos, ¿no? Argumentos que el contribuyente considera que la administración tributaria ha interpretado incorrectamente la norma, ¿no? Y nosotros como contribuyentes o los contribuyentes podrían tener una interpretación diferente de la norma. Otro descargo que podría presentarse es la solicitud de prescripción de las facultades de determinación, ¿no? Podría ser que la administración tributaria está pretendiendo fiscalizar periodos que ya están prescritos, ¿no? Entonces, podría ser un descargo válido, ¿no? El contribuyente podría decidir pagar total o parcialmente lo que es la deuda tributaria. Tal vez está conforme, tal vez está consciente y dice efectivamente la determinación preliminar que ha realizado la administración tributaria es correcta, entonces no tengo más que presentar, ¿no? Entonces voy a decidir pagar
¿no? Y el pago total también dentro de un plazo específico, en este caso 10 días, va a tener como consecuencia el arrepentimiento eficaz, es decir, no se va a establecer sanción como tal. El contribuyente podría decidir pagar parcialmente, ¿no? También la obligación tributaria, ¿no? Es decir, podría estar conforme con una parte de los reparos de las observaciones y podría estar no conforme con otra parte, ¿no? Y podría presentar documentación parcial para esa parte, incluso podría decidir impugnar parcialmente el procedimiento de determinación. Y finalmente, lo que hemos visto acá podría, lo que hemos hecho énfasis, ¿no? Es presentar algún argumento respecto a la indefensión o algún vicio de nulidad en el procedimiento de determinación. ¿Indefensión en qué sentido? Podríamos decir que las notificaciones no fueron llevadas a cabo correctamente, ¿no? Que la orden de verificación o fiscalización no han cumplido con los requisitos establecidos, o la vista de cargo, la determinación de la base imponible en la vista de cargo no fue emitida de manera correcta, la liquidación de la deuda tributaria ha omitido datos básicos, no se entiende, la vista de cargo no ha cumplido con los fundamentos de hecho y de derecho, es decir, no existe la normativa para respaldar los reparos establecidos en la vista de cargo. Todo lo que el contribuyente considere que le causa algún tipo de agravio, ¿no? Alguna irregularidad dentro del procedimiento de determinación. Muy bien. Hasta acá tal vez alguna consulta. Ya vamos a ver lo que son los ejemplos. Buenas noches. Doctor, una consulta. Si bien prácticamente viene lo que es ya la base imponible, nos han determinado, nos han dicho, bueno, este es tu impuesto, nosotros pagamos, al final decidimos pagar, y prácticamente para lo que sale la resolución ya determinativa es donde impuestos nacionales igual se toma un tiempo que realmente no entendemos por qué exageran con el tiempo, qué es lo que nos ha pasado a nosotros. Prácticamente por la gestión 2016 nos han hecho una notificación por unas retenciones en el RSI IVA que estaba mal calculado, y en esa fecha argumentamos de que se había cancelado y quisieron volver a sancionarnos. Lamentablemente nosotros no contábamos con la resolución determinativa donde Impuestos Nacionales hace mención a quién nos ha cobrado, cuánto ha sido el impuesto y prácticamente esto. Se les ha anunciado mediante cartas las copias que nosotros teníamos respecto al pago que se había hecho. Lo único que no teníamos era esa resolución. Y a la final, prácticamente, entonces, Impuestos Nacionales lo que en el caso hizo fue volver a determinar la base imponible, nos volvió a recalcular y ¿qué es lo que manifestó? Que en esa oportunidad, por decir, se había tomado una base de 5 trabajadores y no de los 10, y que ahora estaban haciendo la revisión de los otros 5. Entonces, prácticamente nosotros habíamos hecho una solicitud a Impuestos Nacionales de que estas resoluciones máximo tarden pues 30 días en poder entregar, y no así 6 meses, a veces un año, a veces la secretaria de las mismas distritales se está buscando el caso, te dice vuelva mañana, vuelva pasado, y tiene que irse a sus archivos y todo eso. Entonces, eso también es un perjuicio para lo que es nosotros, para lo que son las empresas, y ahí sería bueno que, así como Impuestos Nacionales hace ya las notificaciones mediante el buzón, que también mediante el buzón puedan enviar estas resoluciones y se tenga siempre disponible. Eso es prácticamente un comentario y algo que ha pasado, ¿no? Bien, muchas gracias por su participación, licenciada. Y efectivamente, yo lo que les podría recomendar es, si van a efectuar el pago de cualquier tipo de acto administrativo, de procedimiento, podría ser un procedimiento sancionador, podría ser una resolución sancionatoria que el contribuyente decida pagar porque tal vez
costo-beneficio, irse a una impugnación no le genera ningún tipo de resultado, no le podría generar ningún tipo de resultado económico favorable, o tal vez deciden pagar la vista de cargo, siempre tienen que tener un acto administrativo que establezca la conformidad del pago, ¿no? Lo denominamos auto de conclusión de trámite, ¿no? Por ejemplo, tienen una resolución determinativa y van a pagar la resolución determinativa, tienen que solicitar siempre el auto de conclusión de trámite. Ahora, si van a pagar la vista de cargo, tiene que salir una resolución determinativa que también en la parte resolutiva establezca que el contribuyente ha cancelado la totalidad de la deuda o por lo menos ha cancelado parte de la deuda. ¿Y esto por qué les digo? Porque precisamente como lo ha comentado la colega, la compañera, la administración tributaria, nuevamente les voy a repetir, lamentablemente comete muchos errores, ¿no? Y el problema que también puede surgir es el cambio de autoridades, el cambio de personal. A veces esta documentación como tal se entrepapela, se archiva, luego están otros fiscalizadores, otros servidores públicos, revisan nuevamente la documentación y pretenden cobrarle al contribuyente nuevamente. Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando vayan a pagar una obligación tributaria, siempre soliciten el auto de conclusión de trámite. Por ejemplo, podrían tener una declaración jurada que no se ha pagado, digamos, ¿no?, en su momento. Y la administración tributaria inicia el procedimiento el procedimiento sancionador, ¿no? Tenemos una declaración jurada que no se ha pagado, ¿no? La declaración jurada que no se ha pagado genera dos procedimientos paralelos. Un procedimiento va a ser el procedimiento de ejecución tributaria por la declaración jurada no pagada y se va a emitir un proveído de inicio de ejecución tributaria que es el PIET, ¿no? Y por otro lado va a generar el procedimiento sancionador por la omisión de pago, que es el 100% del tributo omitido. Ahora, si la administración tributaria emite el proveído de inicio de ejecución tributaria, lo que es el PIET, le va a notificar al contribuyente y le va a decir, señor contribuyente, usted tiene esa declaración jurada o ese título de ejecución tributaria no pagado, pague en el plazo de 3 días, ¿no? Caso contrario, vamos a iniciar las medidas coactivas correspondientes. Si el contribuyente paga dentro del plazo de 3 días, soliciten posterior al pago dentro, bueno, pagan, van a presentar con nota, siempre tengan los respaldos respectivos, presenten con nota, con fotocopia, que están pagando y soliciten el auto de conclusión de trámite, ¿no? ¿Y esto por qué? Nuevamente, porque los servidores públicos cambian, la documentación se entrepapela, ¿no? Llegan otros fiscalizadores, pretenden cobrar otra vez y demás. Ahora, en ese caso, digamos, si tienen el auto de conclusión de trámite, la administración tributaria o tal vez otros servidores quieran iniciar el procedimiento sancionador por omisión de pago, ya tendrían el acto administrativo que es el auto de conclusión para, como argumento, como prueba de que efectivamente eso ya está pagado, ¿no? Ya sea para la declaración jurada, una resolución sancionatoria, una resolución determinativa, ¿no? Ese es lo que yo podría recomendarles siempre, tener el auto de conclusión de trámite. Muy bien, tal vez alguien quiera comentar algo más, hacer alguna consulta. ¿Aló? Dafne. Doctor, buenas noches. Le habla Dafne Patón López. Tengo una consulta. Quisiera saber si existe alguna norma o en qué nos podemos respaldar al momento en que Impuestos nos solicita información, documentación en físico. Lo que pasa es que nosotros, como somos entidad financiera, nos piden información que es obviamente documentación en físico. Y el problema que tenemos es que a veces ellos nos piden legalizada, entonces ellos quieren que, digamos, nosotros les damos les presentamos libros en los cuales son puras fotocopias, por decir un ejemplo, ¿no?, de formulario, de toda la documentación que tenga que ver con formulario 608. Entonces, piden que nosotros sellemos hoja por hoja.
como si nosotros les estuviéramos presentando una fotocopia legalizada. Ahora, no sé si eso es por normativa, porque lo que pasa es que en anteriores gestiones que nos solicitaban también documentación en físico, no nos pedían de esta manera. Esa es mi consulta, doctor. Ya. Gracias. De nada. Bueno, en realidad no sabría decirle si para presentación del 605 lo que le están requiriendo tenga que ser legalizado o no. O por lo menos que tenga que tener el sello de personal o dependientes de la entidad para dar legalidad o fe de la documentación que están presentando. Muchas veces los servidores públicos amplían o malinterpretan la normativa para generar obligaciones que no están dispuestas en la normativa. Pero si ustedes tienen la duda respecto a si corresponde o no corresponde, yo también le podría sugerir lo siguiente, ¿no? Presenten una nota indicándole cuál es la normativa en la cual se respalda la solicitud de legalización de la documentación, considerando que en materia de derecho tributario se aplica lo que es el principio de buena fe, ¿no? Si ustedes presentan la documentación con una nota, ¿no? Se presume que la documentación que están presentando hace fe de la información que respalda, ¿no? Hace fe de la información que se pretende proporcionar. Como le digo, muchas veces los servidores públicos amplían un poco sus facultades y esa ampliación de facultades no está establecida en la norma, ¿no? Por eso yo le podría sugerir, bueno, no conozco específicamente cuáles son los requisitos para la presentación de la información que le están requiriendo, que puedan presentar esa nota, ¿no? Y la administración tributaria, y su respaldo es el siguiente, ¿no? El artículo 68 del Código Tributario establece que cualquier tipo de solicitud efectuada por el contribuyente tiene que ser respondida por la administración tributaria, ¿no? El 68, numeral 2, dice, ¿no? Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes. Numeral 2, a que la administración tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este código. Y el numeral 1 establece, ¿no? A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. Entonces, bajo estas dos numerales del 68, del 1 y el 2, podría requerir, ¿no? Información, ¿no? Primero, solicitamos que nos informen, ¿no? Y por otro lado, solicitamos que nos absuelvan esta consulta que tenemos. ¿Cuál es la normativa que ampara el requerimiento de la información legalizada, ¿no? Es lo que le podría sugerir. Tal vez alguien más tenga alguna consulta, algún comentario que realizar. Muy bien. Entonces, veamos esta parte. Acá, como lo había manifestado antes, la determinación de la base imponible sobre base presunta constituye un acto reglado y de última ratio. Es decir, última ratio es la última opción que tiene la administración tributaria. Y es un acto reglado, ¿por qué? Porque está establecido en la norma, ¿no? En ciertas situaciones solamente se puede optar por la determinación de la base sobre base presunta, ¿no? Y hemos visto los numerales específicos en los cuales la administración tributaria podría determinar sobre base presunta, ¿no? Acto reglado, porque está establecido en la normativa, hay causales específicas y es de última ratio porque es la última opción que la administración tributaria podría elegir. La determinación de la base imponible sobre base presunta se efectuará siempre y cuando no se cuente con la documentación suficiente para determinar la base imponible sobre base cierta, ¿no? Eso es lo que ya lo habíamos visto, ¿no? Sin embargo, una vez determinada la base imponible sobre base cierta, dicen, esta no podrá cambiarse a base presunta, pues importaría vulneración al derecho a la defensa. ¿Esto en qué contexto, no? Si la administración tributaria en la vista de cargo decide establecer el método de determinación de la base imponible sobre base cierta, ¿no? Con la presentación de documentación, descargos, en la resolución determinativa no podría
cambiar la determinación de la base imponible sobre base cierta a base presunta, ¿no? Porque sería algo incongruente. Probablemente la administración tributaria podría, si ha elegido sobre base presunta, tal vez modificar a base cierta, ¿no? Pero en realidad, ¿tiene sentido? Sí, pero no tendría sentido, sería incongruente que la administración tributaria cambie o haya elegido sobre base cierta porque tiene toda la información y después pretenda cambiar a base presunta, ¿no? Eso sí es una incongruencia que vulnera el derecho a la defensa del contribuyente. Ahora, si bien dice, ¿no?, la carga de la prueba establecida en el artículo 76, después de notificada la vista de cargo corresponde al sujeto pasivo, esta depende del método de determinación de la base imponible. Ahora, el artículo 76 del Código Tributario establece, ¿no?, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, dice, ¿no? Es decir, no te dice específicamente a quién corresponde la carga de la prueba. Por ejemplo, en otras materias, para aclarar esta parte respecto a la carga de la prueba, en materia penal y en materia sancionatoria administrativa, que también nos corresponde al derecho tributario, la carga de la prueba corresponde al acusador, ¿no? En materia penal, el fiscal tiene que demostrar a través de la actividad investigativa que el imputado, el denunciado, ha cometido con probabilidad el hecho delictivo, ¿no? Carga de la prueba en un sistema acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo que se tenía antes, ¿no? Eso haciendo un paréntesis, en el cual el que tenía que demostrar, qué sé yo, que era inocente, era pues el acusado, ¿no? El denunciado. Actualmente estamos en un sistema acusatorio donde rige lo que es la garantía de la presunción de inocencia, es decir, todos son tratados como inocentes hasta que en un proceso proceso judicial se demuestre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, les digo, en materia penal, la carga de la prueba corresponde al acusador, ¿no? En materia laboral, la carga de la prueba, hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, el dependiente podría decir en su denuncia, en su demanda laboral, que ha trabajado 10 años, ¿no? Y tiene que probar, no tiene que probar, él simplemente señala, ¿no? Y puede señalar también que no ha, dentro de esos 10 años, no ha tenido ningún tipo de vacación, no se le ha pagado horas extra y demás. ¿Quién tiene que demostrar que efectivamente esas afirmaciones son correctas o son falsas? Es el empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa, en este aspecto, defiende al más débil, que en este caso va a ser el más débil económicamente, el dependiente, el empleado, ¿no? En materia tributaria, la carga de la prueba no está ni para el contribuyente ni para la administración tributaria, ¿no? Entonces, pero en el procedimiento de determinación, la carga de la prueba sí, desde la orden de verificación hasta la vista de cargo, bueno, pues preponderantemente está, esta carga de la prueba corresponde a la administración tributaria, ¿no? Ahora, una vez que se emite la vista de cargo, la carga de la prueba ya le corresponde al sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo, en ejercicio de sus derechos, tiene que presentar la documentación respectiva, ¿no?, para poder levantarse los reparos o para poder, para poder enervar la posesión de la administración tributaria, ¿no? Entonces, por eso, la carga de la prueba en materia tributaria podría llegar a ser un péndulo. Pero en lo que estamos viendo actualmente es la carga de la prueba en el procedimiento de determinación, una vez notificada la vista de cargo, corresponde al sujeto pasivo. Pero el ejercicio pleno de la carga de la prueba va a depender mucho del trabajo realizado por la administración tributaria. Es decir, ¿ha elegido correctamente la determinación de la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta?, ¿no? Ahora, si ha elegido incorrectamente, esto va a ser una situación, un argumento que el contribuyente podría utilizar para solicitar la nulidad de obrados, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido indefensión, ¿no? La administración tributaria no ha elegido correctamente la determinación de la base imponible, no tiene toda la información para determinar, para verificar el hecho generador, ¿no? Entonces, se ha equivocado en la determinación, entonces esto como contribuyente podría generarse un vicio de nulidad. Este es un ejemplo también muy, muy concreto que se ha visto y es muy reiterativo, que también les he comentado antes, ¿no?
la base imponible, los depósitos bancarios y el perfeccionamiento del hecho generador. Los depósitos bancarios efectuados a la cuenta de un contribuyente no es un dato suficiente para demostrar en forma indubitable que se haya perfeccionado el hecho generador de algún tributo, ya que estos deben ser asociados a otros elementos probatorios para identificar si se han dejado de pagar tributos en favor del Estado, ¿no? Ingresos no declarados. IVA y TIUE. Ahora, algo similar. Ah, no, acá determinación de la base imponible. Otro, ¿no? Similar al que acabamos de leer. Base imponible, depósitos bancarios al exterior, perfeccionamiento del hecho generador. Las transferencias bancarias al exterior no generan por sí solas el perfeccionamiento del hecho generador de la obligación tributaria respecto a ventas no declaradas realizadas en territorio nacional. Toda vez que para ello previamente se debe demostrar la existencia de la importación de las mercancías supuestamente vendidas en territorio nacional. Vale decir, sin la existencia de un hecho generador no puede haber una base imponible, por lo que no es posible pretender cobrar el IVA, el IT y el IUE por ingresos no declarados. Este otro, bueno, estos tienen estrecha relación. La administración tributaria, habíamos visto que para iniciar un procedimiento de determinación, solicita información de terceros informantes, ¿no? Y podría solicitar información a la ASFIS respecto a las cuentas bancarias que tiene el contribuyente y al movimiento o a los depósitos bancarios que recibe el contribuyente, ¿no? En una determinada gestión, qué sé yo. En función a los depósitos bancarios del contribuyente, en información que pueda ser reportada por las entidades financieras, podría deducir, podría tener algunos indicios para establecer que el contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, es decir, no está declarando la totalidad de sus ingresos, ¿no? Entonces, es un indicio, sí, es un indicio que podría llegar, digamos, a demostrar un hecho. Sí, es un indicio válido. Sin embargo, este simple indicio no es suficiente para demostrar que el contribuyente en realidad haya vendido sus productos o haya prestado servicios. No solamente es un elemento. La administración tributaria debiera agotar sus facultades de investigación para verificar que esos ingresos o esos depósitos bancarios corresponden específicamente a un servicio prestado o a una venta efectuada. Entonces, en este tipo de procedimientos de determinación que tienen como base los depósitos bancarios, a la administración tributaria le ha ido mal, se han anulado obrados hasta la vista de cargo. Ahora, hay casos en los cuales la administración tributaria ha establecido sobre base cierta y la administración tributaria le ha establecido no, el Tribunal Supremo de Justicia y la Autoridad de Impugnación Tributaria le señalaron no. No debiste elegir la determinación de la base imponible sobre base cierta porque tienes solamente un indicio. Hay otros casos en los cuales la administración tributaria ha elegido base presunta y les dijo también no, o sea, no es suficiente la base presunta no es suficiente este indicio para determinar ingresos no declarados, para verificar el perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Y acá viene la pregunta que me hicieron a inicios el anterior miércoles, recuerdo, ¿no? Hay nulidades que se pueden subsanar y hay nulidades que no se pueden subsanar. Por ejemplo, en este caso, ¿se podrá subsanar? La Autoridad de Impugnación Tributaria, el Tribunal Supremo de Justicia, anulan obrados porque la Administración Tributaria tiene un indicio, que son los depósitos bancarios, ¿no? Es decir, ¿podrá corregir este indicio la Administración Tributaria para que vuelva a emitir otra vista de cargo y establecer nuevamente reparos por ingresos no declarados por depósitos bancarios? Me parece que no, ¿no? Porque esto va estrechamente dirigido a un elemento central del procedimiento, a un elemento central de la relación jurídico-tributaria, que es el hecho generador. Entonces, por eso yo considero que en estos casos va a ser muy difícil que la administración tributaria pueda corregir o pueda obtener mayor información. ¿Por qué? Porque la información solamente la va a poder obtener del sujeto pasivo. Y en estos casos les comento, cuando se anulan obrados, la administración tributaria, ¿qué va a hacer? Va a solicitar información al contribuyente. ¿Y el contribuyente qué va a hacer? Bueno, pues probablemente no le va a querer entregar, ¿no? Y se va a generar una multa al contribuyente, sí, se podría generar una multa, pero en realidad
la administración tributaria va a estar cruzada de brazos para poder establecer la determinación de la base imponible. Bueno, hasta acá quisiera quedarme, voy a llamar lista y después tal vez alguna consulta que quieran hacer. Jessica Evelyn Toledo, ¿está? ¿Sí? Jessica Evelyn. Disculpen, no tengo en orden mi lista, pero igual están todos acá. Jessica, tal vez un mensaje me podrían mandar los que no están con audio. Después está Grover Salas. Sí, doctor, presente. Ya. Jimena Vargas. Ahí está Jimena. Hebert Melgar. Presente, doctor. Está Dafne Patón, está María Luisa Murucci. Sí, doctor, presente. Ya, Simón Candy está. Rosemary Jacqueline Soria. Sí, doctor, presente. Ya. Shirley Edith Gemio. Sí, presente. Está. Edith Samoyo. Edith Samoyo, Roxana Marca. Presente, licenciado. Dicen, un favor, la anterior clase estaba presente, solo que estaba agotada y no pude atender la lista, no sé. ¿Estaba si presente? ¿Perdón? ¿Estaba presente? Sí, estaba presente, licen. Solo que estaba cansada, licen. Al finalizar la lista no pude atender. Juan Carlos Vilca. Presente, doctor. Wendy Patricia Vázquez. Presente. Valeria Keiko. Está. Edwin Marcelo Villegas. Presente, doctor. Edwin Marcelo. Valeria Keiko. Y después Dayan Yesenia Jauregui. Dayan, colega, ¿no está? No está. Bueno, hasta acá tal vez alguna consulta que tengan respecto a lo que estamos viendo. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, una consultita, pero es sobre los foros. Disculpe, yo había visto el aula virtual el día jueves y decía que los foros podíamos entregar las respuestas hasta el día lunes. No sé si estoy equivocado, pero yo juraba que era hasta el día lunes, pero hoy por la tarde ya que quise entregar las respuestas, pero ya había estado cerrado el foro. No sé, doctor, si eso es cerrado. Eso es o yo me he equivocado porque yo juraba que era hasta hoy. Desgraciadamente quiero entrar y ya no hay, no sé si yo estoy equivocado porque he visto que creo que el 50% de los compañeros en el foro 2 habían participado, entonces no sé si ya la posibilidad, doctor, porque realmente yo ya lo había preparado, pero ha visto este fin de semana, ha habido muchas actividades, entonces yo la verdad que era para hoy y claro, el trabajo ya estaba hecho y lo mejor hago más. Pero me he sorprendido cuando ya el foro ya estaba cerrado. No sé, doctor, si yo estoy equivocado, bueno, si estoy equivocado, bueno, ni modo, pero son cuatro preguntas que me van a pesar. Bueno, por mi parte no tengo ningún problema en que puedan presentar. De todas formas, es la fundación la que establece ciertos parámetros de evaluación, ¿no? Y dentro de los parámetros de evaluación están los foros. No sé si está acá con nosotros Karen o José o tal vez Cristian. Que con ellos podríamos hablar o yo también podría hablar con Karen para que pueda habilitar los trabajos. Por mi parte no hay ningún problema en que puedan presentar, ¿no? Sí, por favor, doctor. Entiendo perfectamente que tienen actividades que realizar, actividades laborales, actividades
sociales, incluso, ¿no? Actividades familiares que tengan que cumplir, como yo mismo, ¿no? Y no tengo ningún problema. De todas formas, lo que sí les puedo decir es que los foros, y más que todo la lectura de las sentencias, es material que sí les va a ayudar a ustedes para por lo menos consolidar la información que se ha pretendido transmitir la primera parte del foro, que son los principios constitucionales, ¿no? Más allá de verlo en teoría, sino que vean cómo aplica el Tribunal Constitucional los principios constitucionales para poder declarar una ley, que es la ley del juego, inconstitucional por el incumplimiento de la capacidad contributiva, facultad confiscatoria del Estado, prohibición de confiscatoriedad del Estado, ¿no? Principio de igualdad, ¿no? Esos principios que son importantes. Y también la otra sentencia de una ley municipal, que también es importante porque podemos entender cuáles son las obligaciones que tienen los niveles de gobierno, es decir, el nivel departamental y el nivel municipal, para poder crear tributos o para poder crear impuestos de su competencia, ¿no? Entonces, es material que sí considero que les va a servir. De todas formas, déjenme hablar con Karen, creo que no está acá, o con otro compañero de la fundación para que les pueda habilitar el foro y puedan presentar. Pero de mi parte no hay ningún problema, ¿no? Y también recomendar a los compañeros que no están participando, porque en esta versión se ha visto por conveniente que calificar participación, ¿no? Entonces, también tenemos dos clases, ¿no? Para que puedan participar también. ¿Alguna consulta más que tengan, comentario, compañeros, colegas? Doctor, una consulta. Sí. Le habla María Luisa Murucci. Respecto a los depósitos bancarios, cuando un cliente nos efectúa el depósito, ya sea para la venta o servicio, y por algún error efectúa el depósito de más, pero se le factura sobre, por ejemplo, en el área pública donde yo trabajo, hacen una proforma y se les indica un importe. Lamentablemente el cliente a veces deposita de más, entonces hay una factura por el importe de la proforma. Ahora, por un error involuntario, el cliente haya depositado de más, muchas veces el tema de devolver este dinero al cliente tiene que ir por un proceso todavía un poco demoroso, porque sabemos que de la institución pública nada sale sin una ejecución presupuestaria. Entonces, muchas veces los clientes no ya dejan de lado ese proceso y el efectivo sigue en nuestras cuentas. Nosotros no podemos facturar en ese momento porque desconocemos si el cliente va a venir a hacer el reclamo o definitivamente lo va a dejar de lado. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese efectivo? Bueno, lo que la administración tributaria, lo que se había comentado, ¿no? Es verificar. La administración tributaria hace un cruce de información respecto a los depósitos y los ingresos declarados por los contribuyentes, ¿no? Si los depósitos tienen relación o la administración tributaria considera que tienen relación con la actividad del contribuyente, tendrían que estar facturados. Ahora, si hay una diferencia respecto al depósito efectuado y la factura consignada, bueno, pues ya es un aspecto que podría respaldarse a través de una explicación, siempre y cuando la administración tributaria inicie el procedimiento y tenga como observación principal lo que son los depósitos. Ustedes como entidad podrían explicar cuál es el motivo de la diferencia, pero que efectivamente sea facturado, ¿no? Y cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para devolver, pero el proveedor o el comprador no está, tal vez, no ha tomado la decisión de realizarlo por el gasto que implica, ¿no? Pero me parece que hay una justificación y que en este caso sí podría explicarse. Acá la lógica, yo, bueno, después no sabría explicarle qué es lo que podría hacer administrativamente porque no desconozco. Pero acá, ¿cuál es la lógica? Que el contribuyente en este caso pueda explicar a la administración tributaria, ¿no? Que esos ingresos
han sido correctamente o han sido facturados y se encuentran registrados. Ahora, la administración tributaria puede ser un poco, tal vez, muy formal, muy legalista, de que los montos coincidan o que las facturas coincidan con los montos, y eso probablemente le vaya a representar algún tipo de problema, pero más allá del formalismo en materia de derecho tributario y de impugnaciones, rige lo que es el principio de verdad material. Entonces, más allá de las formalidades de los documentos, también la administración tributaria tiene la obligación de considerar estas situaciones o particularidades del contribuyente. Y también podríamos añadir lo que es el principio de realidad económica, ¿no? Cada contribuyente tiene particularidades específicas y la norma obviamente no podría llegar a cubrir todas, pero siempre y cuando el contribuyente también explique las circunstancias del por cuáles existe esta diferencia en los montos, depósitos y facturas, ¿no? Esa sería mi apreciación, sería esa. Tal vez alguna consulta más, colegas. Muruchi, perdón, voy a... Muruchi, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Muy bien, entonces, ya hemos concluido la clase. El día miércoles nos conectamos, 7:30, por favor. Bueno, hasta luego, colegas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Verifique, me falta el foro 2, dice Rosemary Soria. Hasta luego, Rosemary.